Bien, bueno, Virginia, San Javier se prepara para un importante evento nacional. ¿Qué es lo que nos puede contar? Bueno, exactamente. Estamos organizando, ustedes pueden ver que acá me acompaña Mario Bossi, que forma parte de Santa Fe Producciones, que son quienes están organizando toda la parte de las grillas de artistas y demás. Vamos a tener el 10 y 11 de marzo próximo el primer Festival Nacional de la Música de la Costa Santafesina. Este es un evento que organiza el gobierno de la provincia de Santa Fe en forma conjunta con el municipio sanjavierino. Y tenemos para los 2 días una grilla interesantísima de artistas de nivel provincial y nacional que nos van a estar visitando. Así que va a ser un evento como yo creo que hace muchísimos años que en San Javier no se ve. Bueno, Mario, contanos un poco cómo surgió esta iniciativa. Bueno, la iniciativa es del gobierno de la provincia, como decía Virginia, y se buscó como primera sede de San Javier. Esta es una fiesta de índole nacional que va a ir alternando las localidades del corredor costero. Como te decía, la primera va a ser aquí en San Javier y se eligió una grilla de un espectáculo que va a ser, no va a tener nada que envidiarle a otros festivales de chamamé y folclore. Y tenemos muy buena expectativa de parte nuestra y de parte de la gente. Ya estuvimos recorriendo la zona, haciendo promociones y divulgando un poco lo que va a ser esta fiesta y la verdad que tenemos muy buena aceptación de la gente. En cuanto a la grilla, ¿qué es lo que nos podés contar para el viernes y lo que va a ser el sábado? Te cuento más o menos, el viernes vamos a tener como grupo principal Amboé y no menos importante Miguel Ángel Morelli. Un canto, una voz, Javier Colli, Natalia Pérez y también dos grupos locales. Los 2 días va a haber grupos locales integrando la grilla. Para el día sábado va a estar Orlando Veracruz, Monchito Merlo, Gabriela Roldán, Iván Faisal, María Elena Sosa y cerrando los saloncitos. Bueno, el costo de la entrada, ¿cómo será esto? ¿El horario de comienzo del espectáculo? El horario de comienzo va a ser a las 21 horas, se va a dar puerta a las 20. El costo de la entrada lo dispuso la Municipalidad de San Javier a 50 pesos. Es una entrada muy accesible para que acompañe la familia. Es un evento que está destinado a que acompañe toda la familia de no solo de San Javier, sino de toda la zona de influencia. Y más teniendo en cuenta nuestra zona, ¿no? Que es amante de la música del litoral. Sin duda, sin duda, y hacía falta, por lo que venimos escuchando de mucha gente que nos dice que hacía mucho que no tenían un festival de esta característica en esta zona. Y el costo también es sumamente accesible, ¿no? Sumamente accesible. Si ven el nivel de los artistas, es demasiado barata la entrada. Bueno, Virginia, en cuanto a las prestaciones que tiene el espacio donde se va a realizar este evento. Bueno, agregar a lo que decía Mario del costo de las entradas, que va a ser de 50 pesos, ¿verdad? Los menores de 12 años no van a pagar. Vamos a tener acceso por 3 entradas, cosas de diligenciar, de hacer lo más ágil posible esto. Cosa que la gente que vaya con sus sillones no tenga gran tiempo de espera. Vamos a sumar baños químicos a los sanitarios existentes, ¿verdad? Va a estar cerrado todo el predio, ya está asegurada la seguridad en todo, como esperamos, un gran número de personas. Ya está asegurada la seguridad que sea de lo más conveniente. Y bueno, va a haber servicio de buffet, de comidas y de bebidas durante las 2 noches. Y bueno, esperar a todos los sanjavierinos y a toda la gente de la zona que nos acompañe.
No va, ya dije que no iba a haber entradas anticipadas, así que la venta va a ser exclusivamente ahí. Y bueno, nada más, no sé si me está quedando algo como para agregar. Es importante destacar que debido a la magnitud del evento, el lunes 6 de marzo se va a hacer la presentación oficial de la fiesta en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con la presencia del gobernador y de varios de los artistas, incluso también intendentes de todo el circuito costero, para darle un marco formal a la fiesta, que creemos que va a ser un éxito. Fue una producción de Gigacom.